logrado aprobar un total de 43 proyectos eh, en el Sistema General de Regalías que corresponden a paz y que van a beneficiar a la gran mayoría de los 170 municipios y de los 19 departamentos que hacen parte de los programas de desarrollo con enfoque territorial en el marco de los acuerdos de implementación del proceso de paz que se lleva a cabo en nuestro país, Todo, toda esta sumatoria por un valor de 283 mil millones de pesos, eh, recibiendo todas las indicaciones por parte del Departamento Nacional de Planeación, por parte del Gobierno Nacional, en cabeza de la Presidencia de la República y teniendo los criterios de cada una de las partes. Que participan de este proceso, como la Agencia de Renovación del Territorio, los diferentes ministerios que habían viabilizado cada uno de estos proyectos previamente, eh, como parte técnica, y que es muy importante hoy decirle a los colombianos que se ha llevado a cabo esta jornada con la absoluta transparencia. Por primera vez, hoy en, el OCAD, en la sesión del OCAT, todos los proyectos aprobados fueron aprobados para que sean ejecutados a través de las entidades territoriales. En este caso, los municipios y en algunos casos los departamentos que son las entidades territoriales idóneas y llamadas a ejecutar los recursos del Sistema General de Regalías asignados para La Paz para avanzar en que en esas regiones apartadas realmente se pueda llegar con inversión social y que de esa manera se piense en esas comunidades y se les pueda llevar mejoramiento de calidad de vida. Seguimos eh, estrictamente eh, en, este, en esta sesión de OCAD eh, los informes técnicos que generaron cada uno de los ministerios en lo que corresponde a los conceptos sectoriales y también seguimos las recomendaciones en los informes que ha generado eh, la Dirección de Seguimiento y Control de Regalías del Departamento Nacional de Planeación y en eso hoy se ha eh, podido cubrir una jornada, como lo decía, absolutamente transparente en la que los más beneficiados van a ser las comunidades que se van a beneficiar a través de los recursos de la paz.